También están metidos con la torre a la playa. El organizador, O sea que hay que conocer el terreno. No comes por ahí conmigo. Aquí mismo, ¿no? ¡Pájaro! Cuidado que quema, ¿eh? ¡Pájaro! Vale, ¿eh? ¡Pollico! ¡Pollico! ¿Qué le pasa? ¿Te quieres Coca-Cola? Pollico, alpica. Lo tienen fichado y no lo saben. Hostia, ya estamos liando. Ya estamos liando. Están pillando. No comes por haber comido, como digo yo. Yo he dicho que a las dos estos callados, niño, míralo. No habla ni la vi. ¿Cómo está eso? Que no decís nada. Está de lujo, vamos. Salvadora. Bien, ¿no? Buenísimo. Vale. Amigo. Yo he echado el calcetín de los míos para que sepa bien. Ay, dale, mi aliño, está bueno, ¿no? Dale, 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 bien. Familia, ¿qué pasa por aquí? Está rica, rica. ¿Y con fundamenta? Con mucho fundamento. Rico, rico y con fundamento, pues rica, rica y con fundamento. Estamos jodidos. Yo te he traído unas cosillas para luego, para la barbacoa. Muy bien. Tienes que estar todo el rato haciendo billetes, pájaro. Claro, no hay que perder oportunidad. Yo te guardo los billetes. ¿Qué pasa? He pasado mucha hambre a base de brócoli. Dice este muchacho que ha venido porque ha visto uno de los vídeos míos. Así que ha merecido la pena hacer, por lo menos. Ya me está pidiendo comisión. Digo, por lo menos. Claro que sí. Que os dé un suscriptor o alguien que eso ha merecido la pena. Familia. Que la tengo la botella ahí. Pájaro, vaya a llevarte algo de aquí, que te estoy viendo venir. Ten cuidado con botella. Ya te lleva algo, míralo. De litro. Ten cuidado. Ten cuidado que los de Pechina no son muy de fiar. Los de Pechina, Villatoy y Huerca no son muy de fiar. Manuel, que más cerca le pilla el que más tarde viene. Tiene cojones. Pero me pilla 2 horas. Ya lo de. Por eso te lo he dicho. Pues nada, familia, mira. Me toca la radio. ¡Qué pila gominola! Y por esto que son pilos los Delta. Oye, los Delta. ¡Calidad, familia! Es por lo cual regalo un par de para. Tú que tienes mucho. Habla, que va, que vos. Tú me has mallado. Está más allá porque tiene el arroz. Ahora verá. A mí no me han ofrecido todavía un plato. No. Vamos ahí, comemos, familia. Que esta gente no ha dicho que sí quiero comer, a ver. Buenísimo. Bricky. Señor Bricky. Juana, Jesús. Sobrino del Bricky. Pues te iba a decir, digo algo del Bricky, no, seguro. No tiene a cualquier persona aquí delante, que este lo sepa. Este es Juan Braco. Este es Juan Breva. ¿El marinero? Una institución. Algo me han dicho. Una máquina, ¿no? Es verdad. ¿Cómo está el arroz? De los guanos. Buenísimo, ¿no? ¿Tú lo has probado ya o todavía no? Yo no lo he probado todavía. Yo soy como las madres antiguas, disfruto viendo comer a los hijos. Vamos a meterle mano, ¿no? Ahora que meterle mano. Venga, vamos a ver, familia.
¿Qué vas a dar, maestro? Pues voy a repartir las normas. ¿Las normas? Que se porten todos bien. Vale. Las tallicas mínimas. Vale. Pero si este niño nunca se porta bien. Vale, por Dios. Vaya, por Dios. Me han dicho que eres muy granúa. Yo ya no. Me lo ha dicho una niña que estuviste el otro día con ella. ¡Ey! Este es bueno durmiendo. Don Manuel. Ojo, ¿eh? Este es bueno durmiendo. Don Manuel. Con el cruce. Uy. Las nuevas, ¿no? Diseñadas por aquí por el señor Don Juan Carlos. Y rematadas de diseñar por el señor Ricardo del Dorado. ¡Oh, sí! Este va a ir Matiburri, la mezcla ahí. Mira, parajito para la funda. ¿Para la funda? Ah, amigo. Vamos a ver luego. ¡Ey! Va a sacar frío por el chaquetón. ¡Ey! ¡Cago la vez! ¡Ey! ¿Se puede? Nos trae Juan Carlos. ¿Y la fiesta? ¿Cómo? Madre mía, ¿no? Ahí está. Siento más que nada luego para el sorteo también. Sí. No firmes nada. No firmes nada. No firmes. Te van a quitar algo. Vamos a ver, ¿no, maestro? A ver qué pasa. A ver qué pasa. Lo que nos atranca. A ver. ¡Buenas tardes! ¡Ay, esto! ¡Reyes Molinero! ¡Ahí está! ¡Sois los mejores! ¡Sí, no! ¡Un placer estar con vosotros! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Y a disfrutar! ¡Igualmente! Todo lo que se pueda. ¡Ahí está! ¡La próxima a vosotros también allí! ¡Sí, hombre! ¡A los de la pieza de mi vida! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Valeriano, encantado! ¡Chao! ¡Peter, tío! ¿De dónde vienes? Málaga. ¿Málaga? ¿De qué parte? Que tengo un hijo ahí. ¡Ah! Entonces eres mitad, ¿no? No, que está mi novia ahí de maestra. Ah, entonces ya está. Tómame una pequeñilla, ¿vale? Está, gracias. No veo lo que da, yo. Tú, escúchame, yo no sé si tú te arrodillarás acá tu mujer, pero mira, este hombre está arrodillante, tío. Qué bonito. Qué menos, venís desde Málaga aquí. Y escúchame, arrodillado y el chancla, ¿qué me dices? Está muy fresco. No, hay otra gente que va más fresca, ¿sabes? Sí, allá. Mira, Con la panzada de botella de whisky a la 1 de la mañana no. Me ha quedado hecho. ¿Qué tío más duro? La vi. A la cena de le cago. Tiene que llevar los culos ahí más apretados. ¿Qué tío más duro? Venga, tú lo has conseguido. Te perdono. ¿Te puedes? Abraham. Vamos a una pegatinilla. Muy bien. ¿Dónde venís? Pues de Loja y de Moraleda. ¿De Loja? Yo soy de Cigüela. Soy de Emiliano. ¡Ah, hostia! Escúchame, tío, me cago en la vida. No me hubiera encapuchado. No. ¿Cómo está tu padre? Bien, está muy bien. ¿No? Está muy bien. Guillo, que estás arrollando. Ya lo. ¿Qué estás arrollando tu mujer? Tengo la vida. No te queda nada, no te vas a reír. A ver si me va a dar con una piedra a la cabeza. Venga. Pero espérate, ahora está entre medias, ¿con el perro? ¿De dónde venís? De Málaga. ¿De Málaga de qué parte? De Málaga capital. Málaga capital, ¿no? Vale. Os vamos a ver si echamos un ratito a gusto y vemos escamitas. A ver si alguien tiene suerte. Sí, hombre. Chame, te voy a ir al principal ahora. ¿Eh? Vaya a saltar al principal. Aquí. Qué cachondeo, tío, para adelante. ¡Yo! ¿Qué tiene bigote? Espérate. A ver, mírame. Mírame. No, que es bigote. A ver, mírame. ¡Tío! ¡Este no! ¡Sigue para adelante! Ahora es que estamos en hora, ¿eh? La tita viene. ¿Cómo era su nombre? David. ¿Cómo es su nombre? José Francisco Ruiz. Oh, vale. Amigos, estaba ¿verdad? Yo que era. ¿No? ¿Tiene que? ¿Y esto, mira? Están comiendo, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Esta altura no sabes patillar? Es raro, tío. Vamos a echar ratico, ¿no? Vamos a echar ratico. ¿A qué hora te vas tú? Yo, mañana. Ay. Ahora le monto. Verás tú. A la parienta de la tienda de campaña con el colchón inflable. Vete con la mía, ahí, ya está. Y ya está. Que el niño, y duerme más calentito que nosotros y nos metemos en la otra. ¡Olvídate! Maricona la gusta.
Ya está. ¿Eso qué es? Esto que está loca. Está la huella dando guerra. ¿Dónde venimos, Mozuela? De Lorca. De Lorca. Ahí tengo yo familia. Mi mujer tiene familia allí. De Lorca, Lorca. ¿Qué pega tiene ella, mujer? Rubia, muchas gracias. Para la mesa. Patrón. Para la mesa. Muy bien. ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? Málaga. Málaga, es verdad que me lo has dicho antes, es que te has puesto el taquito. Sí, me he puesto ya. Que hace fresco, hace fresco. Ya, espérate ya. Que te metas dos. Paisano, ¿dónde está? Aquí no está el fondo. ¡Oh! ¡Ada! Sí, tírale ya. Ya está todo el mundo pescando. Este está mirando las cañas a ver cuál se lleva. ¡Ey! ¡Te he calado! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Rubio! Bueno, esperaros, ¿qué hace? ¡Quitarle de la nava! ¡Quitarle la nava! No. Oye, a ver si me da un carrete, hombre, que mira cómo estoy aquí de mecánico. Por suelta la nava y me acerco. Que me dijiste que cada vez que me vieras por Almería iba a sacar la nava. ¿Qué te ha pasado? No tengo cojones encajarle la ina. ¿Qué ha pasado? Estamos de mecánica, familia. Bueno. Un brinco consejo. Llévasela a Manuel Asensi y te la arregla en un momento. ¿Qué le duele? ¿Qué le duele? ¿Qué le duele? Pues que no le encuentro la postura para que me, pa que me enganche el tornillo, tío. Tú vas a encontrar pocas posturas, ¿verdad? No le engancho el punto. Tengo una hora donde le he vuelto el tornillo, pero no llega a agarrarlo. ¿Viene algo? ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¿Viene algo o no viene algo? ¿Viene algo? Vamos a ver. ¡Plástico! ¡Dale! ¡La rodilla muy bonita! ¡Astro, enhorabuena! ¿Dónde venís? Sí, Almería. ¿Almería, no? ¿Capitán? ¿Capitán? Gracias, ¿no? Vamos a ver si hay movimiento. Sí, hombre. ¡Yo! Aquí te veo la brida, ¿vale? Ahí la tienes, ¿vale? ¡Vamos, suerte! Buena. Cantadísimo, maestro. ¿Qué dices? ¿Cuántos estáis pescando aquí? ¿Tú nomás? Uno nomás. Pues toma, espérate, una, que no me regañe Juan Carlos. La pegatinilla. Sí, hombre, tranquilo. Buscasteis la dorada Almería, familia. Mundillo más complicado que di. Sí, el día no acompaña hoy, el día no acompaña. Vamos a ver, familia. Bueno, frío, frío como el que está en la playa con un frío que vamos. Yo no, porque todavía estoy montando, fíjate cómo estoy. Que digue. Estoy tocado. Oh, va a ser cuidadico y no, detrás de la tienda de campaña ahora. Sí, sí. Se va a hacer fresquito ahora de aquí un rato, verás. Y ya está, que tu casting la dorada Almería. Suscribir a tu canal, ¿vale, familia? Un abrazo a todos. Sí, hombre. Venga. Venimos pidiendo dinero por aquí a ver lo que pillamos. Un batido, una madalena. Pues ya está, pues mira, la vendemos ahora por otro lado. ¿Cuántos estáis aquí pescando? Aquí estamos dos. Es yo. Dos bridillas. Vamos, las dos bridas para los premios. Para los premios, polla, para que los expliques. Que me lleva la brida. Que lo expliques. Yo soy muy malo, pa' esto. No digas eso, hombre. Todos somos aficionados, pero nuevos. ¿Pero? Que no somos de... Estoy casi un poco latino yo. Pero listo todo. Esta gente, pues, os voy a decir, ahí hay uno que se está hincando una botella de qué. Para las pegatinillas. Me he quedado sin... Ahora pues doy más, ¿vale? Que es que ha sido la última. Morrayé. Mi niño ha sacado una obladilla, una herrera que ha salido hace poco por ahí, pero nada, poquilla cosa. De momento nada. Ahora después. Hoy es luna llena, dice que con la luna llena. Mírala, por ahí está. ¿Qué te han dicho a ti de la luna llena? Cuéntame. La luna llena dice que hay más actividad, ¿no? No tiene para mí, entre comillas. No. La luna llena puede ser o un pepinazo o un bonaco. O ruina. Entero, ¿no?
no tiene. ¡Maestro! ¡Vamos al lío, ¿no? ¡Abridilla por ahí! ¡Y que haya suerte! ¡Venga! ¡Vale! Gracias. ¡Venga, encantado! ¡Hasta ahora! ¡Ey! ¡Esto no vale! ¿Qué va? Ni esto, ni el fútbol, ni la morena. ¿Qué te quieres llevar? ¿Una caña con Edu? Sí, ¡venga, hombre! ¡Vivete! ¿Me llevas una caña con Edu? No voy a que puntazo, ¿no? ¡Wow! Saldía en la tele. Ah. Se ha cogido el chaval, ¿o qué? Ha cogido un tiburón. ¿Eso es pequeñico? ¿Sí? Pero así. Joder. Y he cogido y digo, tira, eso no vale. ¡Hala, para el agua! ¿A quién se lo dedica? Esto a los deditos todos. ¡Ay! ¡Pecado! Ahí te estás poniendo fino, ¿no? Ah, Digo, voy yo a quitarte el cardero de los pescados con lo que tienes en la mano. Aproveche, hombre. Pues mira, veremos cómo va a decir no te lleva dos cañas esto. ¿Qué te parece de la actividad que hay, maestro? Cuéntame. Nada. Familia, la noche, pero pará por completo. La noche está, pero que mirad, familia, la pila de cañas que hay, ¿eh? Y nada. Una ruina, familia, mirad, ¿vale? Pero siempre nos va a quedar el ratico que vamos a echar auto. Además, de verdad. ¿Eh? Vamos, a ver, todavía no hemos terminado. Con buena gente. Ah, así, ¿eh? Hasta mañana por la mañana. ¡Huela marrano, vámonos! ¡Yey! Familia. Regular. Mira la faena de esta mujer, mira. Esto sí. Esto sí. Anda. Qué vale. La uña negra, pero de papel, ¿no? Exacto. El pozo. Y ahí va. ¿Se la motosierra? Se ha quedado. No, lo que pasa es que se ha quedado el gancho. ¡Juan Carlos! ¿Qué pasó? ¿Y el gancho? ¿A cuánto le estás pagando al cortador de jamón la hora? Toma. Barato. Anda, vale. Pero también lo tiene que ver. Le está quitando el jamón. Caballero. Va a tener que pagar. Vale, vamos a ponerlo. Oh. Maestro, ¿qué es? Aquí, ¿no? De manjares. Yo, ¿y el pescado? Pescado. Voy a llevar el Alex todos los premios. Ya no. Ella tampoco. Es que... ¿Te pilla comiendo? No alimento tiene. No para nada, ¿no? Que aproveche. Tienes la linterna encendida. Familia, esto define un país. Un tío pescando. ¿Qué es mirando? No, están trabajando, ojo. Ah, bueno. ¿Qué pasa? Que vaya a echar el currículum para los transmayas, ¿no? ¡Yo! Nada, familia, mi leona está pescando con la emblem y los emblem, como siempre, con sus plomos corridos y sus codas, ¿vale? Los de siempre. Ahí. Ya os digo, llevamos un rateo pescando, pero de momento nada. Yo tengo mis tournamen. Una, familia, la tenemos con un vivo que ha cogido mi niño la más llegada. Una oblailla y está metida con dos poteras ahí, en el rebalaje a 10-15 metrillos. Y está ahí el animal, ¿vale? Una caña perdida, pero como suene la flauta, vamos a flipar. Y en la otra, hilo fino, que este es un 20 creo que es, y a lo que doy, ¿vale? Tampoco quiero ir demasiado fino porque ya no me da la gana, familia. Ya os digo. Con nuestra luz colgando y todo, ya sabéis, familia. Y gusaneo. Os voy a enseñar los cebitos, ¿vale? Bueno, familia, este es el cebito que hemos traído para el concursito del amigo Juan Carlos. Dos cajas de super extra de catalana o playa, como la queráis llamar. ¿Vale? Dos cajitas de BBXL. Ahí se ven. Dos cajitas, cangrejito. Diréis, cangrejo por la noche. Estamos en luna llena, familia, sin que cangrejo. Americana Zupas también.
extra, americano extra. Ahí, ya hemos gastado unas poquitas. Nos quedan un par de unidades. Y luego tenemos un par de roscas también, que también estamos cogiéndolas. La rosca viene hoy, que no vaya familia. Mira esta rosca. La rosca está tremenda, familia. Una por ahí y la otra por aquí. A ver. Esta es la que tenemos ya casi gastada. Mira, mira, mira. Y nuestra cajita, como siempre, del coreano, ¿vale? Aparte, mi niño tiene por ahí también otra caja de coreano. ¿Vale? Ahí está, esta es que la tengo yo de la semana pasada. Familia, pues está toda la semana en el patio y mirad, todavía está para gastarlo, ¿eh? Vaya cebo duro de verdad. Y ya está, familia. Vamos a estar pescando con los bluegrass de Chinu del 3, porque vamos con gusaneo. Y el delta del 25, que está aquí. No, este no, está el 29. Cangrejo le meteremos un 34, porque esto es arena. Y un 25, familia. Ahí, ¿vale? Ahí se ve, espérate. Ahí, familia. ¿Vale? Mirad todo delta. Lo estoy viendo. Y nuestro carderillo. Ya enseñaremos también que nos han venido más cositas, familia. Ese zarguetillo lo ha cogido mi peque también, mi Adrián. Dos cangrejillos han estado ahí una pila rato y nada, no la ha tocado también. Tras que era de día, hemos estado pescando un rato y nada. Y mirad el zarguete, que ahora lo devolveremos al agua. Hola, familia. Mirad. Qué parguillo. Mira, mira, mira qué colores más guapos, familia. Mirad qué colores más guapos, ¿eh? Qué cosa más guapa de pescado, familia. Ahora lo echaré al agua. ¿Vale? Qué cosa más guapa de pescado. Vamos, tonos azules preciosos. Venga, yo creo que sí está bien. Ahora lo echaré al agua, familia. Un trago a la americana. Imaginaros una americana de 2 pavos para esto. Pero es lo que hay. Mira, 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 mira las aletas azules. Qué pescado más guapo. ¡Astro! Mi primer tiburoncillo, ¿no? ¡Qué bonito! Hace falta que venga la mami. Ha entrado a la rosca, creo que ha sido. Mejor que no venga. Vamos a echar los carderos, los limpiamos para verlo bien. ¡Qué guapo! Que eso es precioso. ¿Te puedes creer que no hemos notado ni...? ¿Ya has visto? Ha bajado la luz 2 centímetros. Sí, es que ha bajado los 2 centímetros. Qué cosa más bonita, de verdad. Familia. ¡Oh, qué guapo, tío! Ahora lo echamos al agua, pero es que quiero verlo. Quiero verlo porque es que esto es para verlo, ¿eh? No, escucho, escucho. Qué cosa más guapa, de verdad. Mira, mira los ojos, mira los ojos. Oh. Mira cómo le brilla. Esto tengo yo que venir a calar aquí en busca de los pares de estos, ¿sabes? Los dientes, los chiquitillos. Qué guapo. No tiene dientes, ¿eh? Sí, tiene. Tiene como mira, si mira, fuera cubilla. Mira chico. Los ojos, precioso, ¿eh? Parece que he hecho la lija. Tócalo, una lija. Ya míralo. Mira los ojos, mira los ojos. La branquia. La primera vez que lo veo, familia. Qué bonito. Esto es precioso. Qué guapo. Ahí han cogido la dorada, esto de Almería. Qué guapo. ¿Vamos a echarlo al agua? ¿Me graba, Cerillo, echándolo al agua? Mira, qué guapo. Qué cosa más guapa. La verdad. Perdido, queda chiquitillo. Mira, ¿dónde va? Ángelo. Mira, revuelto, vamos. Está enfadado contigo. Pero, ¿no? Qué cosa más bonita, de verdad, familia. Mira, familia, qué cosa más bonita. A la olla. ¿Eh? No, qué brillo tiene. Estamos perdidos. Me voy a dedicar esto a mi señora y a mi niño, que están ya dormidos y no lo han podido ver. Pero que familia es la primera vez que cojo uno, ¿eh? Pues nada, este lo vamos a echar al agua. Vamos. Qué bonito, de verdad, ¿eh? Ya tú lo que la... Que no hemos notado picar ni nada, ¿que no? No. Te lo he dicho, digo, ha bajado la bobina, la luz 2 centímetros. Pues mirad, familia. Una nueva especie. Hombre.
bonito de verdad. Ahí se veía. Qué cosa más guapa de verdad, familia. Y tengo a mi amigo Sergio Alba. No, ¿te puedo decir que somos amigos? Sí, ¿no? ¿Se trae? Que cae la caña allí fuera, como dice, ¿eh? Y esta está ahí fuera. La pego el parado a la tita. Ya está, la. Sí, a que ve. ¿Te cojo la cintura? Ponte delante. Y tú atas la caña, ¿no? Para que no vaya para el agua. Oh, vamos a ver, familia, lo que es. Sí, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, familia. ¡Ay! ¡Ay! ¿Me viene qué es? ¿Dónde está? Pues, escúchame. ¡Oh, una obladilla, una obladilla! Sí, una oblada, ¿eh? ¿Te voy a recoger mi caña, más de la mía? ¿Pero me traes tu caña también? No, es que... Mira la mía, mira la mía. ¿La habrá tocado? No lo sé. ¿Ahora sí esta? No lo sé, no sé. ¡Familia! Familia, mirad mi luz. ¿La has tocado, que no? Sí, la has tocado. Está aquí en la orilla. Algo ha pasado, familia. Vamos a ver. Oh, ¿has visto? Ahí. Venga, vamos a cortar el anzuelo, ¿no? ¿Se la has cortado ya? No. Familia, que la he sacado yo, ¿eh? Que no la he sacado Lale. Él dice que el pescado pequeño no quiere, ¿no? Venga, ¿la vas a echar al agua? Voy a medirla primero, ¿no? ¿Eh? Venga, vamos a medirla, a ver. Ahí está. ¿Eh? Para Almería. A ver si voy más a vosotros también. A ver, ¿dónde? La punta, claro. No sé si voy ni más 11 de Málaga. Segundo premio. Una que me diga ya, por Dios. Es tú lo que ha dado, ¿no? Y tercero, el 205. Ya no te han quedado. Ya me he quedado fuera. El cuarto premio es mío. 190. 190. Ahí. Tres quintos. ¿Y la pedrea para cuándo? Hay tres quintos. ¿El anillo para cuándo? Ah, oh. Pues bueno, chavales, a ver, primer premio. Paulino Puertas, que está allí con su hija. Ahora lo llamaremos. Segundo premio, Bricky. ¡Anda! Don Bricky. Tercer premio, José Molina. Y cuarto premio, Samuel Sousa. ¡Venga, un aplauso, familia! No diga a Lale una mano inocente, que a Lale de inocente no tiene nada, ¿eh? El Lale de inocente ya no tiene nada, que ya es un pájaro. Vamos doblando papelillo. El número 20, lo vamos a doblar. No, el número 20 le mete un plomo para que cuando coja diga, a ver cuál es el que peda. La pareja de carrete para Francisco. ¿Dónde está Francisco? Yo. Francisco y Paloma. Ahí, yo. Anda, paro. Tome la camiseta también. Ahí, para el niño que va a traer. Ya tiene carrete. Esto va para la señora. Van bien estos carretillos, ¿eh? Carretico, los cinetes de flores y la camisetilla de sorteo de material gratis. ¡Anda! ¡Y enhorabuena! ¡Gracias! ¡Y para los novios! Es el segundo, es que el primero es Paulino que está allí. Entonces, el tercero
Bricky. 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 Anda. ¡Hostia! Si he venido por esto. Mochilón. ¿Cómo triunfó, pájaro? Mochilón. Venga. Espérate, escucha, ¿te la llevas cargada de comida? Ahora de longaniza que ha sobrado. Si me va a decir al que fuera que se la ha cambiado por los carretes. Si he venido, si está el niño por la mochila, si este es el que va aparcado, este es el que va aparcado, vení. Vale. José Molina. Tiene el nombre de Gama Rayas, ¿no? Un surtidico de material. Si me ha hecho venir para ver si le ganaba la mochila. Dos bobinas de... Estas son del 016, de Skyline. Colas de rata. ¿Y qué quieres? ¿Cuál te gusta más de fluorocarbono? ¿De qué diámetro quieres? Quiero un 50 para abajo y otro... 29... Hay 25, 29, 34, 38. ¿Quieres 20? ¿Has dicho 26? Pues un 29, Juan Carlos. Hay 25 y de ahí pasa el 29. Sí, pero como vienen más finillos, el 29. 25, 25. Ten cuidado, te entra un bicho, a ver, ten cuidado. El otro día me pega mi susto con el 25. Eso era antes, ¿eh? Me tumba la cama, me ha partido. ¿Eh? Me ha partido el día, me ha caído un chucho. Sí. Claro. ¡Ande, niña, que te has quedado sin hilo! ¡Has servido! Venga, venga, una mano inocente. Venga. Un numerico. Hay un chorro de cosas. 23, Raúl. ¿Está por aquí o no? 23, Raúl Zamero. Vale, ese tiene el cenizo, no te lo he dicho yo. Va, le apuntamos aquí. Sí, ponla a Raúl, que ahora viene. ¿Ha tocado? El cenizo, claro. Está el del unicornio. ¿Está por ahí con el unicornio? El número 10. Hombre. Carmen Ortiz. ¡Carmen! ¿Está? Carmen Ortiz. Es que a mí no me toca ni lo gratis, vamos. Ahí le va a tocar, a cada uno le va a tocar. Un montón de y te paran los civiles y ni te denuncian, ¿no? Dice, me cago en la vida. Voy sin cinturón, dice, no, para nada, estaba estar librado. Dice, me cago en la vida. 30. Paco. Paco Grúa. ¿Qué pasa que no sabía? Ahora con el Paco Grúa, niño. Vaya, hijo. Vaya, hijo. Paco, vaya, hijo. Ahora 18, José Francisco Ruiz. Anda, ¿dónde está? Anda, anda. Ahora va a ganar la meta de dinero y te toca, ¿eh? 7. No existe. No, me lo he saltado. ¿Qué? El 7 de la sala. No, aquí José Luis, Jesús de la pieza de mi vida. Policón, ¿eh? Están todavía allí, Jesús. Tengo la cama ahí, como ya llegó un zombie. Más cosas. Venga. Ay, pájaro. Venga, que está el último ya. Vamos con camiseta. Esa manecita buena. El número uno. El uno. Anda, tu Juan Asensio. Anda, otra vez. Escúchame, ya no tiene gracia, Manuel. Manuel, ya no tiene gracia. Todos los días no puedes hacer, hijo. ¿Sí o no? Todos los días no puedes hacer. Cago en la vi. De mi color. Ahora es con el Manuel. El 4. De mi color. Yo sacar 20, ya no, hostia. La leona. Rocío, la leona. Échale con la tienda de campaña la alabasta. Rocío, ¿ahora? Mía. Luego, si no, le cambiamos la talla. Vaya. Camisetica de Cinetic con el logo de Oquistía. Ay, 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 ay. Ay, ay. 38 no vale. No hay nadie. Venga. El 38. El 26. El 26. No sé. Francisco y Paloma, que estarán todavía allí. Pues nada, apuntado, ¿no? ¿Y qué premio era? ¿Camiseta? Camiseta. Pues pongo la camiseta, tengo miedo.
pongo una por aquí, luego ya vemos si no las talla. Venga, que ahora viene la rifa buena, que es la del camión, familia. ¿Eh? Juan Carlos. Suelto está que se sale. Que me matas, colega. Te pasa en el camión de... ¿Qué te la has jugado? ¿Qué te la has jugado? ¿Arpoque? Hijo puta. ¿Te la has jugado arpoque, cabrón? ¿Eh? ¿Cuándo? No. ¿Eh? ¿Qué dices? Y me he metido con la arena. Con el ¿eh? El 3, Valeriano. A mí no va a tocar nada. ¡Vaya, hijo! ¡Vaya! ¡Vaya, hijo! ¡No, que la tiene ahí! ¡Cabeza, cabrón! Luego vamos yo, si no... ¡Eh, hombre! ¡Luego hacemos el apaño! Luego cambiamos camisetas, talla y lo que sea. ¡Oh, no, niño! ¡Escucha! ¡Bueno, eh! ¡Ya me ha castigado! ¡Ya me ha castigado el señor para decirte nada! ¡33! ¡Apelio! ¡Antonio Valverde, hijo! Ya puede haber 40.000 camisetas que no tocan 20. Seguíamos de verdad, yo pago por... No, pero mira, hay todavía premios, mira. 2 kilos de chorizo. Una morcilla. Un resto de vino dulce. La anchoa. La patilla, vos todavía te puedo aprovechar algo. Aceituna. Lo que vea, era... El litro de cerveza está de abril. El aceite, el aceite. Ay, el aceite vale oro ya, ¿eh? Ay. Pero ahora que ya casi que me voy. Aquí, aquí. No. Otro numerito. Venga, métalo otra vez, mi anda. Patricia, María. Ella no está. Esa se ha ido. Oh, por ahí viene Raúl a pesar. Por aquí está. Que viene aquí la pieza mayor. Sí, la mayor se me ha quedado sin batería. Es que yo no paro. Es que yo. No pasa nada, es que tranquila. Se ha quedado sin batería. Ya está, mira, no te preocupes, compañero. Vamos, recuperando. Hombre, ahora he dicho 40.000. Espérate, José, espérate, José, que José, van a quitar fuerte. Espérate, que vamos a ver. No pides última hora. Toma. No, Raúl, no le des nada, que tiene cenizo. ¿Cenizo? Cuando tú quieras, organizas tú otra quedada. Ya ha venido, está aquí Raúl. Yo he venido otra quedada más, pero organizo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Sí, yo, Ale, yo. Nosotros venimos al ruido total. Sobre todo un café. ¿Qué? Que empieza con mi tiburón y todo, chaval. Paulino. Está rozando el vivo en el lado. Paulino Puerta, eso ya luego le daré yo algo. Quedando dos números ahí, yo. A ver. No, sí, hay premios. Hay el cosas 9. Para el 9. El 9. Abajo, la punta abajo. Abajo. Abraham Soriano, ¿está por aquí? Abraham. El camioncillo. Camioncillo. Camioncillo, ¿podemos hacer algo? Sí, hombre, nos subimos todos atrás ahora. Por ahí para adelante, por ahí para adelante. Una ruta turística ahora. Llegamos allá a la torre con el bigote blanco, ¿sabes? Con el frío que hace. Y con el moco aquí corriendo. El salaillo es de cada vez. Briqui. Briqui. ¡Otro premio, bravo! Vale, a ti no te toca. Ves, por estar metiendo la mano no te toca nada. ¿Te das cuenta? Ahora puedo hacer palo. Sadra. ¿Qué número? 27. 27. 2, 7. Paloma. Paloma. Ahí está Paloma. Paloma. Enhorabuena. Francisco Redondo. Bravo. Ya, ya, sí. Una gorra. Ya toca. 11. 11. Juan Carlos Gay Fishing. Fernando Olmedo. Otra gorra. Cuando no hay premio ya de... Ya lo que queda la mochila. Premio de consolación, ¿no? 24. Vamos a tirarlo a ver. Alex. Pues tira un sorteo de los que no hayamos pillado. Alex.
Venga, ¿cuántos quedan? Escucha lo que es. Raúl, tranquilo. Buenas noches. ¿De qué polla de premio? Los llaveritos de... Los llaveritos de AZ3. Yo tengo la guerra con ellos. Mira, de Alco. Qué guapo. Qué guapo. Son guapos. Rubén Molina. Rubén Molina. Mira. Un llavero. Qué bonito. No pesa. Están muy guapos, ¿eh? Dos. Un llavero. Ya tenemos dos. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. El 8. Juanjo. Juanjo Martín. ¿Dónde está? Juanjo Martín. Por ahí hay uno, por ahí hay uno que está pescando para los lagos. Marchate rápido. Un aplauso, un aplauzo para Juan Carlos, lo que ha organizado aquí. Hombre, claro. Un poquito de pescado, pero bueno. Pero bueno, espero que hayáis pasado un buen rato por lo menos y... Esto cuesta mucho trabajo organizarlo, familia. Y que nos veamos en otra. Sí, hombre. Si ha habido algún fallo de organización, pido disculpas, que tampoco soy profesional en esto. Pues que no has puesto... Se pone todo el empeño que se puede, y se hace todo con cariño. Que no has puesto un pata químico, vamos. Los coches, cuidadito, ahora que ya hemos sacado dos. Sí, porque ojo, que pescado no hemos sacado, pero coches, dos. No, dos. Pero lo habéis pescado. Mañana te lo diré con los riñones. ¿Cómo ya está, familia? En nombre de OK Fishing vamos a terminar el vídeo aquí. Porque un apagado. El hombre está indispuesto, ¿vale? Estamos hablando en voz baja porque está cansadete. ¿Sí o no? Lo ha dado todo ya, güey. Lo ha dado, Juan Carlos, lo han dado todo. Y nos vamos ahí. El hombre quería que hubiera salido, pero... Muerto en vida. Muerto en vida. Señor, lo tenga en su gloria. Y hasta que nos vamos en familia, que lo hemos pasado muy bien todavía. Como siempre. Juan Carlos, hay que ver a bombilla a la casa, Juan Carlos. ¿Vale? No lo puedes más.